どうしようか Vamos a hacer un minuto de meditación para comenzar. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76, 76. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El Vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos. Llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Y así dijo. Y el área Balokitesvara, el Mahasadva, respondió al venerable Sarathiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate, gate para gate para sangate bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya paloquitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haber hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron allentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yapé. Agasamara sa shadara samarayape. Tayata om gate, gate, para sam gate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimchin soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om sa

चञ्जो बद्द दान जसुजे तागे शशे किवेसनम कि जलाबिञ्जे संजे नुमा जो सञ्जे जदा सोकी चनमला चञ्जो बद्द दान जसुजे तागे शशे किवेसनम कि

Daido song shi shi Nanda tanzu Kyajakudinaya maranzu Tzimla tsa shu shu shi hachi da Magibu shi hachi tukwas Tade tsa shu 내가 da magibu shen Piyaya mara Tade kaya Lekha shungsar daya Laya ya mara shi Tade yina kanzu

El día de hoy vamos a, vamos a recitar el mantra de Omani Pedmejum antes de comenzar la clase, recordando pues el atentado que hubo en París este viernes, donde muchas personas han fallecido y muchas personas están heridas, y los familiares de los que han fallecido. Es decir, es una noticia desagradable que cuando la escuchamos, pues nos, nos, nos puede alterar, nos puede molestar o nos puede entristecer, pero alterarnos... Entristecernos no sirve de nada, no es útil para nadie. Más que dejar que esas emociones fluyan, ¿no? hay que ser más prácticos, hay que hacer algo. Y, y ese algo que podemos hacer es la oración. Entonces, así como el otro día en, en, en una tienda hicieron un minuto de silencio, para recordar lo sucedido en París, pues también nosotros, más que un minuto de silencio, hacemos una oración para que esas. También él, él es en la misma línea recordando lo sucedido, pero no solo para, para entristecernos o molestarnos, sino para hacer algo realmente útil en beneficio a ellos. Y lo, lo que podemos hacer es la oración. Hay que ser prácticos y la oración es una un acto que a ellos también les beneficia. Entonces, vamos a, así como ahora recordamos este suceso, pero, pero también en el mundo hay muchos otros sucesos, muchos um, ataques y mucha, mucha, mucha violencia y demás, pues que la situación de París nos lleva a recordar también lo que muchos otros seres están padeciendo para que pidamos por ellos, para que todas estas estos dificultades o estos atentados o estos conflictos se pacifiquen. Nosotros no es que podamos hablar con alguien, no, está en nuestras, no, es, no es que nosotros tengamos una, una situación en la sociedad que nos van a escuchar o, ¿cómo puedo explicarlo? A, a lo mejor no está en nuestras manos el hecho de ir a hablar con esas personas, a, a darles a entender que no lo tienen que hacer, o no, está en nuestras, no somos a lo mejor un político que pueda intervenir en tal situación. A lo mejor en, ese, en esos grados no podemos ayudar mucho, pero no nos debemos de sentir con las manos atadas, porque la oración es, es nuestra herramienta también, una herramienta muy real para poder ayudar a a todas estas personas y ayudar para que se pacifiquen todos estos conflictos y todas estas ideas y, y, y también pensar que esas personas su confusión que llevan pero a fin de cuentas también quieren ser felices exactamente igual que yo y también quieren estar bien como yo entonces también de alguna manera pedir para que sus mentes se, se pacifiquen la situación se pacifique y así podamos puedan todos los seres vivir en mayor armonía. Así que vamos a hacer eh, tres malas de Umanipe mejor. Bueno, mm. tengan son carne Todos. Sí, sí. Mundo. ¿Cómo yo hablar? <laughs> Mal. Lo hacemos primero algunas cantadas y luego más rápido y en, en pos baja. <laughs>

가르가르 kari chivu du. Chuan dugu mendo nu mewa soku yaa kari-kari soku gu du. Oda anzu kie 어떻게 yaa de o tuksar hisu su kandaa kis anzu penchoo yaa gu tuyaa o tindaa kie xe 어떻게 maris. Tsaaya ji mila tsaam gu yaa de kari gu gu du. Mila En una época como la que vivimos, con estos problemas y conflictos de nuestra sociedad, y a pesar de ello, tener la oportunidad de hacer un, una oración de pedir por la paz, pedir porque todos estos problemas y conflictos desaparezcan. Es, eso nos hace muy afortunados, somos muy afortunados de tener tal oportunidad de orar por ello, pedir por la paz. Entonces, y por ese lado, somos muy afortunados, también porque estamos aquí con el objetivo de buscar algo espiritual, algo, que, que, nos, algo que, nos, que necesitamos. Y lo que el tema que tratamos aquí es qué es lo que me va a ayudar, qué es lo que me beneficia, y también ver la otra parte, qué es lo que me perjudica. Y entre más claro tenemos lo que nos ayuda y lo que nos perjudica, pues también más claro tenemos cómo tenemos que actuar. así que si estamos aquí no es para hacernos más ricos, ni, ni es para hacer un buen negocio, ni mucho menos estamos aquí por algo más profundo del ser humano, algo que es necesario para el ser humano, algo que es, es su raíz, y es el tratar de ser mejor el tratar de encontrarse mejor consigo mismo. Y ese es el objetivo de lo que buscamos en esta reunión, en esta charla. Y eso, eso aparte de haber pedido por y haber rezado, que ya nos hacía muy afortunados de tener la oportunidad de hacerlo en grupo, ahora también todavía mu mucho más afortunados de tener la oportunidad y el interés de querer estar aquí, de escuchar esta charla, de querer uno mismo encontrar aquello que le ayuda y deshacerse de aquello que le perjudica así que para estar aquí para tener este interés es porque hemos acumulado causas especiales para estar aquí y somos muy afortunados así que debemos de sentirnos contentos con nosotros mismos de tener tal oportunidad y ser tan afortunados hablando de 다 지금 말로서 그래서 고왔습니다. 제가 열었죠. 제가 지금 또 아주 조금씩 좀 물으셔. 간단한 말로 먼저 아버지 차원의 시제를 연구하려. 너의 어떤데 니야 가고 싶다 이런 거는. El lugar donde nos encontramos que le llamamos samsara. Todos los que estamos metidos en el samsara están expuestos a situaciones desagradables. Algunos viven situaciones mucho más fuertes, mucho más difíciles que otros, pero sin duda alguna, todos estamos expuestos a que nos vengan situaciones no deseadas una detrás de la otra. Nos caen lo no deseado nos cae como una lluvia de esas lluvias constantes que no paran. Y lo que sí deseamos y queremos, muy difícil de conseguir, de vez en cuando se consigue. Eso es porque estamos en el samsara. <risa> <risa> y todos los que estamos dentro del samsara compartimos la misma situación. <laughs>

yurdo yung 즉 yung yung, chiyo yuk hariyo, ina 다 너야 tiyo. 네 do yung, kaniyondi, gyujen yung tiyo. Ta, do ya, diji diya, gyujen yung tiyo. Tira gi, ta, shingaya yung yung yung, mashina na, di, tiyo bari, 너야 tiyo

Capacidad de reflexionar y pensar. Ahora, ¿en qué tenemos que pensar? En lo que es la realidad. Pensar como los problemas, plantearnos las cosas. Los problemas que tenemos, ¿de dónde surgen? ¿O surgen por surgir de la nada, sin causas? ¿O los problemas son producto de unas causas y de unas condiciones? Y podemos ir más hacia atrás. Todos aquellas, aquellos fenómenos que son impermanentes, que están cambiando, es porque si tienen esa cualidad de cambiar, es porque dependen de causas y condiciones. Los problemas también cambian. Por lo tanto, los problemas también dependen de causas y condiciones. Y la felicidad que es lo que deseamos al igual que todo lo que queremos también es, es producto de algo eh, también es dependiente de causas y condiciones así que como humano tenemos esa capacidad de plantearnos las cosas y ver cómo depende de causas y condiciones causas y condiciones que para poderlo entender mejor pues ya hace falta estudio de nuestra parte, lectura de nuestra parte. Pero es importante porque si queremos ser feliz de verdad y encontrarnos en bienestar, pues depende de causas y condiciones. Entonces hay que conocer cuáles son esas causas y condiciones que me llevan a encontrarme con lo que quiero, con lo que deseo. Y si en mi vida no siempre me encuentro con lo que quiero, con lo que deseo, pues es porque... Si depende de causas y condiciones y, a, y no lo encuentras, es porque las causas no las has creado. Tal vez en tus vidas futuras no creaste las acciones que iban a traer felicidad o que van a traer lo que deseas. No las hiciste, la causa no la creaste, por lo tanto, el resultado no surge. No madura, sin causa no puede madurar. En cambio, los problemas que vivimos, que vienen uno detrás de otro, es porque las causas para experimentarlo las hemos creado muchísimas veces. Tenemos, hemos creado muchas acciones que ahora traen como consecuencia problemas o situaciones desagradables. Surgen, hay que entender que todo lo que experimentamos surge dependiendo de causas y condiciones. Y eso es importante pensarlo

산 pindō mewa te samdōngu rīs. Kārī 용도스 nā kāngi nga te kāntā 동그리스 yōndūs tānda nīna kē 삼사바 rīs tā gyū 세야 chīdōngu rīs. Māho bāla gyū tīla yaa nīna tōnglīn shiayaki samsāba jīgu yō rīs. dō chī chī ma sō nā kēyā tī yā rin rō sō tā nā yā sōng dō nōn chū mē bā chī lé yā gōng bā gā sā yā tū tū chī kī chā yā yī sōng sō mō chī kī 어 sō sō lō lé yā tēn dā chē na tā ngā kya chee ni, ti tsum reche na piya me, tu kuk kum cho 다 piya me, ta kuk nga rangi nung zhudang shaa le chee, ta tindraa chee ki, kyu tindraa saa nirabu tu mimbe re, ta maang paal chik le me na, kuk chik le me na nyung rung Hay que, <laughs> hay que ver cómo todo lo que nos sucede, incluyendo los problemas, surgen dependiendo de causas y condiciones. Y... Es, hay que buscar otra manera de enfrentarnos a los problemas. Por eso, eso es una opción ver lo que todo depende de causas y condiciones. Es producto. Los problemas es producto de algo. ¿Y qué es ese algo? Lo que yo he hecho. Lo que he hecho en el pasado. Y porque la otra opción es ver a los problemas y agobiarnos. Encerrarnos en ese problema agobiarme, preocuparme. Pero esa actitud no sirve de nada, no ayuda en nada. En cambio, otra actitud es, bueno, pues los problemas es resultado de algo que yo hice. Pero verlo así es más más útil, porque entonces uno ya no se deja llevar tanto por la preocupación, porque de alguna manera aprende a aceptarlo como consecuencia de sus propios errores de sus propias acciones no, no deja que la preocupación entre viendo cómo la preocupación no sirve de nada no es útil en cambio cuando tú ves que los problemas que vivo pues son mis errores son acciones equivocadas que hice en, en vidas pasadas eso es mucho más sano porque entonces te ayuda a aceptar mejor el problema, no te permite que te agobies y además, hasta, hasta lo ves bien porque dices: si yo en mi mochila llevaba acciones equivocadas, mis errores, no es que desaparezcan, se van acumulando y un día maduran. Entonces, cuando ese problema ya maduró, ya lo tengo enfrente, significa que esa carga esa acción negativa o ese error que cometí en el pasado que llevaba a cuesta al presentarse su resultado el problema es que se ya maduró uno menos y ya con que llevemos uno menos a cuesta es un, es un gran alivio porque de uno en uno ya será uno menos pero ya es uno menos significa un peso menos ya una mochila de errores un poco más ligera y está muy bien también verlo así, como los problemas, verlos como consecuencia de mis acciones equivocadas de vidas pasadas. Es muy bueno, primero porque te, no te deja agobiar tanto. Segundo, porque dice, bueno, si yo no quiero jamás volver a pasar por una situación como esta, jamás volver a vivir un problema así, entonces no voy a cometer más acciones equivocadas. Voy a tratar de evitarlas porque ya he visto las consecuencias de esto y ya no quiero pasar por situaciones así. Entonces te anima, te da la fuerza necesaria para empezar a frenarte de cometer acciones equivocadas, acciones erróneas. Y ya con eso... Con esa actitud en la vida ya el objetivo de haber venido a clase, de estar aquí, empieza a florecer, ya empieza a tener sentido porque ya te das cuenta que no quieres seguir por ese camino de errores porque eso trae muchos problemas y ya tratas de corregir un poco tu, tu conducta y eso es mucho más útil que dejarse llevar por la preocupación. La preocupación, parte de que no sirve de nada, encima nos hace daño. Porque el agobio, la preocupación, todo eso no, nos afecta físicamente, mentalmente, es como una carga todavía más pesada que le ponemos al problema que ya está enfrente de nosotros. Así que ver todos los problemas que vivimos como consecuencia de mis errores me ayuda a pensar pues ya no quiero volver a cometer más errores porque ya no quiero pasar por situaciones como estas y también te ayuda a evitar acciones negativas porque dices ya no más, ya voy a evitar esas acciones negativas y es un peso menos y, y en, en la medida en la cual vas quitando negati acciones negativas, las buenas van en aumento y vas haciendo una cosita buena y luego ya son dos, luego ya son tres, ya son diez, ya son cien y así ya vas con una mochila mucho mejor. nī sūsū lēgāy chāmbū chē, chāgziyā mā shē yāgū chē, sūsū lōn dōyāyā tē, tsaā nā mā chūng. pīchā tuwa mīchī ki chāgziyā shē, chāmbā shē, dōrīngā zā shē, sūsū dōyāyā tē, pīki nā tē nā shī yōng. nō, tē nā dōng nā, nī 디진 ṭhā mānta 거리는 로 nā rūwa pēnchō <muchos> yā jē yī nā rā, nā lēkā yī nā rā, nā rā tāgā tōpū tōpū yī nā rā, jī khantā sō 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 khuayā nā dī dī jī kī kē shayā dī māṅbō yōrasi. Nā yī mī khurāṅi chāhā dōrī ngay zā shayā yī nā khuayā 그 tuksa ya yajaydaa tandaabu chayani 사네 ngaamaa saayani tiayi 그 tuabarayas. 유규제 ku 시아디 shay, yujyu 용규리스 tu linga zay 담만도 maaaba shunayi yongyurayas. Su su ngaamaa tika tandaabu chayabu draabu di mii na tandaa dayabarayas, kazaasam shayanaa ku yongayayabarayas. Ngaa kyuumasaa zayi, ojee yongayabarayas. O tixon

<laughs> José, ¿por qué cuando Keishela está hablando parece que no prestas atención, aprovechas para hacer tus dibujitos o tus cositas en tu cuaderno, Pero Karen empieza a hablar y ya no sueltas hasta el boli, y lo dejas todo. ¿Por qué? Porque no quiere, no, ¿Por qué no escribes lo que yo digo? <laughs> Le encanta bromear con José. <laughs> bueno, Gesela está hablando de. Ahora Gesela nos está hablando de cómo todo lo que vivimos, bueno o malo, son consecuencias de nuestras acciones, de nuestra conducta. Y quienes llevan una conducta errónea, pues madura en forma de problemas. Y si tratamos de llevar una conducta buena, correcta, va a traer bienestar. Y entonces alguien podría llegar a esta conclusión. Si yo trato de ser buena persona, honesta, eh, trabajar bien en mi trabajo, no mentir, no engañar, y me van malas cosas. En cambio, luego ves a otros que se la pasan mintiendo, estafando, engañando y les va estupendamente bien. ¿No será que acaso esa es la solución? Entre más uno engaña, pues más consigue lo que quiera. Es fácil llegar a esa conclusión. Y dentro del samsara hay diferentes tipos de placeres que aparecen como felicidad parece que es uh, qué maravilla tener dinero eh, tener un buen trabajo tener una buena pareja hay diferentes cosas dentro de esta existencia del samsara que podemos, que pueden parecer como atractivos y placenteros y puede parecer como felicidad y entonces cuando una persona es honesta es buena Parece que nada de eso le viene en la vida. Al contrario, le vienen problemas, cosas malas, una detrás de otra. En cambio, los que son muy malos, los que se la pasan estafando y mintiendo, les va bien, consiguen ese trabajo, ese dinero, esa pareja y todo lo demás. Y uno puede llegar entonces a dudar. ¿Dónde está eso de que si uno se porta bien, le va bien? Y si se porta mal, le va mal. Hay que entender algo para empezar. No estamos hablando solo de esta vida, llevamos vidas atrás y en las vidas anteriores hemos realizado un montón de acciones, algunas de ellas buenas, algunas de ellas malas. Entonces, lo que madura en esta vida, lo bueno o lo malo que vivimos en esta vida, es consecuencia de las acciones que hicimos en vidas anteriores. Es mejor pensarlo así, lo que hicimos en vidas anteriores. Entonces, si vemos que ahora en esta vida una persona estafa, engaña, pero tiene dinero y tiene un buen trabajo y demás, ese buen trabajo, ese dinero, toda esa felicidad que pueda tener o, o bienes que pueda tener, no es consecuencia, la verdad, no es consecuencia del estafar o del robar o del engañar, sino porque en sus vidas anteriores algo bueno hizo, hizo acción, alguna acción buena realizó en sus vidas anteriores y por eso ahora madura como riqueza, prosperidad, ganancias, todo eso que parece atractivo, lo tiene, pero no por el robar de ahora, sino porque en vidas anteriores se portó bien y ahora ha madurado. Pero el, el engaño que está haciendo ahora, la mentira, el robo que ahora hace, sus consecuencias no las está viviendo aquí en esta vida, las va a vivir en la siguiente vida. Y todo lo que ahora está haciendo, todas esas errores y conducta negativa que hace ahora, va a madurar en sus vidas futuras, en forma de problemas, dificultades. Todo eso no deseado va a madurar. Y si ahora una persona es honesta, es, eh, es, es una persona que actúa de manera correcta pues entonces, y le va mal las cosas, es porque en sus vidas anteriores cometió errores y por eso ahora maduran de esa manera. Pero esa conducta buena, correcta y honesta que lleva ahora definitivamente va a experimentar los resultados de esas, de esas acciones en las vidas futuras como algo agradable. Y si a la, a la mejor uno dice, bueno, es que si me dedico a engañar y a mentir, a lo mejor si sí consigo lo que estoy buscando, ese bienestar, pero tienes que ponerte a pensar, ¿qué tal si en tus vidas pasadas ni siquiera... Creaste la causa para, para tener riqueza y ahora, encima, en esta vida te la vas a cargar diciendo mentiras y engañando, engañando, ni va a madurar la riqueza porque a lo mejor no, hiciste, no la acumulaste en vidas pasadas y ahora, encima, hasta más, karma, más acciones negativas acumulas ahora que van a madurar peor para tus vidas futuras. Todo eso lo tenemos que pensar. Y también nos ayuda para que cuando vemos situaciones difíciles en nuestra vida, nos da ese soporte mental de decir, bueno, es que a lo mejor no me porté tan bien, pero yo ya quiero empezar a, a tener otras experiencias más agradables, menos problemas, por lo tanto, ahora ya tengo que empezar a portarme mejor, a ser una mejor persona, más honesta. Y todo esto te está llevando a, a, a empezar, a darte el entusiasmo, la fuerza necesaria para ir desarrollando una mejor conducta. ¿Mm?

Entonces, la felicidad que vamos a conseguir en esta vida va a ser una felicidad mucho más estable y firme. Además, gracias, de, gracias a que confiamos en la ley de causa y efecto y guiamos nuestra conducta en base a ese principio, no solo estamos felices ahora y estamos con una... No, es una felicidad más estable, más duradera.

Si queremos ser felices, hay que ser buenas personas y cultivar la paciencia. La paciencia, además, de que no, una persona que tiene paciencia su paz mental no se destruye porque tiene paciencia, entonces se encuentra muy bien. Pero no solo ella misma se encuentra bien, sino gracias a la paciencia, ese bienestar que vive también lo contagia a los que le rodean. Mm. Y una conducta bondadosa también es muy buena, no solo porque te hace bien a ti mismo, sino que además la, la sociedad, la gente aprecia una persona que es buena. Tú, cuando ves a alguien que es bueno, te atrae. Y, y una persona que es realmente buena atrae a las personas. La gente la quiere. ¿Y a quién no le gusta que la gente lo quiera? Pues, estás más a gusto, te sientes más feliz cuando la gente te quiere y te aprecia. En cambio, cuando solo tienes uno que de vez en cuando te dice alguna cosita bonita, o, o dos, de alguien que más o menos te les caes más o menos bien, pues no estás tan a gusto o que te, tener más gente que te cae mal que la que le caes bien, estás como más encerrado, más agobiado. Entonces hay muchas cualidades que podemos ver de una buena conducta, de un buen comportamiento y de la paciencia. José ¿Tú estás de acuerdo con esto, José? sí. sí. sí.

Sāntaṋ ṭaṋ ca māshay ni pē kāngi kāngi, kāngi kāngi, kāngi kāngi sugu yā rīs. Odi sāntaṋ tā tō chī kī mazhay na sāntaṋ na shayab rīs, pē na lūgu mā rī jī yīnsa, mēmba tē, tō lūja tēni kī wī yā rīs. Tā mā dī chī nācā tūk chāchī mēntrō, gwa Cuando en nuestra vida sabemos cómo dirigir nuestros pensamientos, si realmente sabemos pensar bien, dirigir bien nuestros pensamientos, los problemas que se van apareciendo en la vida... Los podemos ir quitándolos de medio, porque ya no, de, ya no los vemos tanto como problemas o algo que nos agobia o que nos afecta. Si sabemos dirigir bien nuestros pensamientos, podemos quitarnos de problemas extras. En cambio, si no sabemos dirigir bien nuestros pensamientos, Está el problema que nos presenta, pero luego nosotros con nuestros pensamientos creamos más problemas y un problema sobre otro y, sobre otro y 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 no estamos bien, no nos sentimos bien. Entonces hay que aprender a dirigir bien nuestros pensamientos, a generar los pensamientos que nos van a ayudar. Por ejemplo, si una persona tiene una herida en la piel, Va al médico y bueno, el médico ya se lo mirará y está tranquila. Una persona que sabe dirigir bien sus pensamientos, bueno, tengo una herida, ¿qué hago? Voy al médico. El médico sabrá y ya me dará un tratamiento. En cambio, una persona que no sabe dirigir bien sus pensamientos está con la misma herida, pero ya se está inventando unas historias. Será cáncer, será una de estas enfermedades raras, esas tropicales, súper contagiosas, que a lo mejor hasta me voy a morir de esto. Se va creando unos, unas historias, unas historias que lo único que nos provoca es hacernos daño, daño y sentirnos peor, peor, peor y agobiarnos más y más y más y más. Cuando a veces puede ser una tontería. En cambio, una persona que dice, bueno, pues voy al médico, si es grave o no grave, pues ya veremos qué pasa. Y si, si es algo grave, pues, pues te, a, ya veré cómo llevarlo. Y si no, pues no pasa nada. Ese tipo de actitud de saber dirigir bien los pensamientos es lo que nos va a hacer felices. Y no estamos hablando de esa felicidad que consiguen esos seres realizados con grandes logros, estamos hablando de un tipo de felicidad que está en nuestras manos poder obtener. Mm. Khwé ná ché ná dhénei t'hé wándhú, dhénei t'hé wándhú, dhénei ché ná khwá shé ná dhé mo wá, thá béi lán ká, t'hé há dhé gyóng kú sá yóndé kúndé yá sá, dhénei ché lé yándhú yá ké, t'hó sá ná bó tē kāntrā chī kī tūs, <coughs> pūsūṋ sōpa tā yāpa yōṅ gā tsū kari chā tū, sūsū 동주레스 tāmā rīpa tā kāntrā chī yōsā nā tē kāntrā chī yōṅ tū, tō tō tsū tsā chī tōng kī rēs, pī kā mī chī kā nā Principalmente en esta vida saber cómo pensar, saber cómo dirigir los pensamientos es lo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, más en paz. Y todavía más si confiamos en la ley de causa y efecto. Al creer en la ley de causa y efecto entonces tú empiezas a guiar tu vida en ese principio, lo cual significa actuar bien porque va a traer un resultado bueno. Y entonces actúas de esa manera y, y por lo tanto te va a llevar a un buen renacimiento después de esta vida. Y continúas y a la siguiente otro buen renacimiento y otro buen renacimiento y otro buen renacimiento. Vas creando todas esas buenas condiciones para que luego un día decidas, bueno, porque no mejor ya salgo del samsara y entonces entras en ese camino que te lleva a liberarte del samsara. Y un paso todavía más adelante, el poder alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Eso es lo que el budismo, las enseñanzas budistas nos están proponiendo. Esto que estamos hablando es simplemente una introducción para cómo de una manera muy sencilla Ver cómo se puede aplicar en nuestras vidas, cómo sabiendo pensar, sabiendo actuar, cómo eso nos va a beneficiar. Pero la verdad es que para entenderlo con mayor profundidad y para incorporarlo en nuestra vida, hace falta por nuestro lado estudiarlo y cuestionarnos: ¿será verdad, no será verdad? ¿Cuáles son las causas? Cuáles son los resultados, qué causas traen qué resultados, si yo me porto bien, eso cómo me va a beneficiar, qué tipo de qué tipo de resultado va a traer, qué acciones son las correctas y qué resultado traen qué acciones son las incorrectas y cuál es su resultado. Todas estas cosas necesitamos pensarlas y plantearlas nosotros mismos y irlas dándole vueltas y vueltas y vueltas. Incluso cuando nosotros tenemos problemas, solemos pues, señalar fulanito, menganito, este y este, este es la causa de mi problema. Pero la verdad, la verdad, cuando uno va analizando las cosas, mmm, esas personas que te hicieron daño o que te crearon esa situación, en realidad solo fue la condición. Es la condición que dio lugar a que algo que tú mismo habías hecho, tú mismo creaste la causa raíz, y nada más se presenta la condición y la causa madura. Y eso es lo que sucede, nada más falta que estén ciertas condiciones, pero como tú llevabas la causa, la acción tú la habías ya acumulado en el pasado, una vez que las condiciones se presentan, la causa madura. Hoy en esta clase sí ya vamos a entrar en el texto que estamos que Gechela nos está comentando porque ya llevamos no sé si tres o cuatro clases que no hemos abierto el texto entonces hoy toca abrirlo. <laughs> porque si no José se nos va a cambiar de clase. <risa> <risa> bueno. Estamos en en el encabezado número tres. Sunpasunson. Sunba kare. Ah, chiu men bang la chiu bang ga waa san de ri. En ya tan ma bu ma Ya que es la. Estamos en el encabezado número tres que dice no ofrecer, no hacer ofrecimientos a objetos que no son objetos de ofrecimiento. Mm. Okay. O más fácil sería no hacer ofrecimientos a aquellos que no son objetos de ofrecimiento. Mm. Uh, uh, El texto raíz dice. <coughs> sí. Sí, sí, sí. Dice, estoy, estamos en la estrofa 237 que dice, tú no deberías demostrar respeto ni venerar o rendir homenaje a otros maestros, porque eso haría que el ignorante llegara a enamorarse de lo erróneo.

Sí, sí. Es que si no la tratamos de explicar, se puede malentender. De decir, a otros no los respetéis, solo a mí, a mí, a mí. Entonces, no, no, va, no va por ahí la cosa. Para empezar, hay que recordar que esta carta, es una carta, no, esta no es la carta, es un texto que compuso Nagarjuna al rey. Y entonces son consejos que le está dando el rey. Y Nagarjuna le dice que en realidad, respeto, deberíamos mostrar respeto y rendir eh, homenaje y, y, y tratar con respeto a todos los seres, a todos. Pero aquella, aquellas personas que estamos que tienen un comportamiento inadecuado, que están siguiendo una conducta inadecuada, un camino inadecuado, no deberías mostrarle respeto. Porque, como él es un rey, pues lo que hace el rey, muchas personas lo van a imitar y lo van a seguir. Entonces, por eso decía como ese... Porque harías que, el, 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 haces que el, el ignorante, los otros que no saben y siguen tu ejemplo, pues se lleguen a, a enamorar de aquellos que es completamente erróneo. Entonces, se refiere, para entenderlo más claro, el consejo que le está dando Nagayuna es no sigas a las malas compañías. Y malas compañías no significa que no les tengas cariño, respeto, compasión pero si tú vas siguiendo a las malas compañías y vas mucho en, en, siguiéndolos o, o, o con ellos y, y se le llaman malas compañías porque tienen una conducta errónea porque co están haciendo todo lo que nosotros tratamos de evitar de hacer tratamos de comportarnos bien tener una conducta honesta correcta y ellos van por otra por otra vía entonces si tú que estás aprendiendo a tratar de dirigir bien tu conducta, vas con la compañía de estas personas, es que es muy fácil caer en esa misma conducta. Corremos el peligro de volver a seguir ese camino o esa conducta equivocada. Entonces, para evitar no seguir su misma conducta para evitar que no se nos contagie, tratamos de poner una cierta distancia. Pero no significa que no los queramos, que no los respetemos, que no tengamos eh, compasión y amor por estos seres, sino que por el momento estoy muy nuevecito en este camino y si me voy con ellos, pues voy a, voy a empezar a hacer lo mismo que hacen ellos y, y yo quiero cambiar mi conducta. Eh, de eso se trata. Ese es el significado. Por eso hace, hace falta explicar qué dice la estrofa, no solo porque puede tener malos entendidos. Porque claro, si lo leemos tal cual, sin pensarlo mucho, sin ver el significado, pues podemos llevarnos una idea totalmente equivocada. 소소 chāntūngū me nā, tōpū chāntūngū jī jīmdō tāqbā sōng, yīni kya kshay, yīni shimbudū 소소 kshay sōng, gwañ tsā mū sūsūhā chāntūngū jīg tōng, nī tōng, yīni 이 니가 tēr mā 이나야 mā rū mā rū sōng, yīni tā yīni jidānta qīmbali chāntūngū nā, yīni nivā yā mā rē sōng, yīnā yā, 당하는 통동으로 봤. 저 전체적인 시리스. 그지 되는 시부지 결국 제도 다 시부지 인바 좀 되어 누가 세는 네 자음이 뭐지 망부지 트는 네 메드 풍제가 여러서 어디선다 어 되게 숨부를 했어. 어 저보다야 더 서서시된 Para poner un ejemplo más claro, supongamos que nosotros tenemos una amistad con una persona que bebe mucho, que le encanta la cerveza. Y pues lo acompañamos una, dos, tres, vamos mucho acompañando a esa persona a beber su cerveza y como se la toma con mucho gusto y encima dice que está buenísima, que está riquísima, pues uno llega luego y dice, bueno, pues me voy a tomar una. Y te tomas una, te tomas dos. Y dice que la para los laicos, tomar alcohol, tomar cerveza no es una negatividad pero el problema está que el alcohol tiene una línea muy sutil en la cual puedes llegarte a perder el control es muy sutil cuando uno ya pierde el control se emborracha se, eh, eh, no, nosotros estamos aprendiendo a controlar nuestra mente estar como muy atentos de nuestra mente de nuestros pensamientos y el alcohol nos puede tomar uno o dos a lo mejor no pero hasta qué punto uno ya empieza a perder el control de la mente y bueno y todos lo hemos visto por experiencia que hay personas pues que se enganchan al alcohol que se vuelve un vicio y que luego terminan terminan mal entonces no es una negatividad pero hay que tenerle cuidado al alcohol no llegar a perder el control sobre el alcohol entonces volviendo al mismo ejemplo tomamos una copita, un, un, tomamos un vaso de cerveza, luego otro y luego otro y luego ya seguimos con ese mismo comportamiento. Entonces, es, estamos aprendiendo, por lo tanto, es muy fácil volver a caer en viejos hábitos o, por, o caer en ese tipo de conducta que otras personas están siguiendo y que nosotros estamos tratando de evitar. Y en el caso del rey, que es lo que dice esta estrofa, El rey, al ser una figura muy importante... La gente lo observa y si el rey empieza a realizar acciones de esas raras, una conducta negativa y demás, pues entonces lo va a contagiar a, a sus súbditos. Resume. Por eso le dice, tienes que tener mucho cuidado. Y para nosotros también cuidado con el tipo de conducta que tenemos y cuidado si vamos en compañía de personas que cometen mucha negatividad. Están muy atentos porque es preferible no seguir muchas las esas compañías porque podemos caer en la misma conducta. Entonces, y además, en la actualidad, a veces hay, hay algunos lamas que, un poco de broma, dicen lo siguiente: Es un poco de broma, pero tiene su sentido.

especial tres cosas enloquecen al humano la primera el alcohol ya lo acabamos de hablar cuando uno se, se obsesiona con el alcohol o pierde el control puede enloquecer la segunda cosa que enloquece es las drogas y, y bueno no hay que hablar mucho lo vemos como hay personas que su vida se vuelve... Una, nada desperdicia en su vida por ese vicio. Y el te, la tercera cosa que enloquece es el dinero. El dinero, porque cuando uno se obsesiona con el dinero y enloquece por el dinero, pierde la vergüenza, pierde la compostura, hace lo que sea por conseguirlo, aunque tenga que denigrarse a sí mismo, da igual. Entonces es otra de las cosas que vuelve locas a las personas. Incluso el peor. Porque el dinero te hace perder también la postura, es decir... Por enloquecer, por enloquecer por el dinero, haces lo que sea. Hay un tipo de broma que hacen en el Tíbet. Dice, en Lhasa, dice, si me dan dinero por mis hijos, se los vendo. <risa> <risa> lo que sea por el dinero. Y hay gente que hace eso. Es, es así, es una locura. ¿Cómo por el dinero uno? puede hacer de todo y eso es enloquecer. tienes sí. eso dice que horas está de re? No de col cabecito. Eso eso sol sol. El sol. ¿Sentir que mi ser pues atento? Hay quienes hay quienes dice, hay quienes simples. Uh -huh. No todos, pero algunas hay quienes mmm, matan por el dinero también. <laughs> o se quitan la vida por el dinero, no sé. Bueno, no hablemos más de esas cosas. <laughs> vamos a otro tema. Vale. Pues, vamos al punto número dos, que es la, la rama de la acumulación de sabiduría. la a. 더워서 성다 대중에서 휴놈 죄다 려범면서 나졌다다 묘하다 모두 돌아침 받으스 이디시 이리 장하도 노보몬서라 장하다 흥제와에 예보니 이시베베 려든지스 뭐나어 절과 인도스 선도스 스트로파스 las la 238 y la 239. Tú deberías de hacer donaciones de páginas, de libros, de la palabra del rey de los subyugadores y también de los tratados a los que ellas han dado lugar, es decir, los comentarios de estos textos, junto con todo lo necesario como plumas, bolis, tinta y demás. Como una forma de incrementar la sabiduría en cualquier lugar en que existe una escuela. Trata de proveerla de recursos humanos como maestros, proveerlas también de recursos materiales como tierras para su sustento y demás, etc.

Aunque estas dos estrofas estaban en el contexto de la rama de acumulación de sabiduría, en realidad no es acumulación de sabiduría. Por eso han puesto lo de la rama como una sección de acumulación de sabiduría. Pero tiene sentido, porque si estamos hablando de las enseñanzas del Buda, para que éstas puedan, puedan tener acceso a estas enseñanzas, pues hacer ofrecimiento de, de estos, publicar estas enseñanzas, ofrecerlas a las personas ofrece las páginas, los libros, como también los comentarios de los grandes eruditos, esos comentarios que tratan de aclararnos las enseñanzas del Buda y, tado, y claro, todo lo demás que ayuda al estudio de estas enseñanzas y a la publicación de esas enseñanzas, como tinta o, o también para estudiarlo, pues la, una escuela con maestros y demás. Todas esas yo creo que las, las dos estrofas nos los dejan muy claro. Es crear esas condiciones para que se dé lugar al estudio. Porque si uno estudia esas enseñanzas y estudia los comentarios y lo va analizando, lo va analizando, entonces sí es cuando se puede dar lugar lo que es la acumulación de sabiduría en el continuo mental de una persona. Solo con ofrecer libros, tinta páginas y demás, no, no, es, no es la acumulación de sabiduría, pero es crear las condiciones para que se dé lugar el estudio, para que las personas tengan acceso al estudio y así eh, se pueda desarrollar ese conocimiento y esa sabiduría. <coughs> Pasamos al punto siguiente, que es punto número dos, que es la explicación extensa de las dos acumulaciones. Y pues se va a dividir en dos partes. La primera es ya la, la parte que habla de la acumulación del mérito y la segunda parte que habla de la acumulación de sabiduría. Uh -huh. Pasamos entonces a la primera, que es acumulación de mérito. Uh -huh. Ah, vale. hemos aquí estamos hablando de esta sección se llama una explicación más extensa de las dos acumulaciones cuáles son puedes explicar a, a, a los que estamos aquí cuáles son las dos acumulaciones para que así que se ahorre la ahorre el tiempo y la traducción ah, eh. Eh, acumulaciones de, de las dos son de bueno ya las ha nombrado él las de mérito y sabiduría y si las queremos distinguir el dentro de, de las seis perfecciones las cinco primeras corresponderían a la acumulación del mérito y la última la sexta la acumulación de sabiduría pero no sé ¿Pasí? si que se la va por ahí o no ¿Pasí, chú? ¿Pasí, chú? ¿Nga?

Uh -huh. Uh -huh. Bueno, es como nos lo ha explicado José, ampliando un poquito más esa explicación. Un Buda, así como para entenderlo, así como nosotros estamos formados por un, una parte física. Y una mental, pues el Buda también tiene ese aspecto físico que se llama el cuerpo de forma y tiene lo que es la, la, la parte mental que es el cuerpo de Dharma. En sánscrito al cuerpo de forma se le llama rupakaya y al cuerpo de Dharma se le llama dharmakaya. Entonces, para conseguir ese cuerpo de forma o rupakaya del Buda, hace falta acumular méritos. La acumulación de méritos es para que podamos obtener el Rupakaya. Y la acumulación de sabiduría es para que podamos tener la mente en Buda, el Dharmakaya. Si somos más precisos, la acumulación de sabiduría, estamos hablando de la vacuidad. Pero más, más específico, uno realmente comienza a acumular. Sabiduría cuando entra en ese estado de meditación equilibrado que está contemplando directamente la vacuidad. Es cuando uno acumula. Pero bueno, antes, uno, cada vez que tratamos de hacer esa reflexión de qué es la vacuidad y demás, es, va en esa dirección para acercarnos más a lograr acumular sabiduría. Y cuando hablamos de la acumulación de mérito, es lo que llamamos la mente de la bodichita, la renuncia, todo eso pertenecería a la acumulación de méritos. O como José ya lo ha dejado muy claro, la perfección de sabiduría es para la acumulación de sabiduría y el resto de las cinco perfecciones es para la acumulación de mérito. Uh -huh. Vamos entonces a entrar a en esa explicación más extensa de lo que es la acumulación de méritos y se divide en cuatro puntos. Uh -huh. El primero son objetos reales que son actos de generosidad. Uh -huh. Luego, el dos, generosidad, generosidad hacia los demás. Mm -hmm. Número tres, renunciar a todo. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el cuarto es la generosidad que depende especialmente de los que se esfuerzan. Mm -hmm. Mm -hmm. Perdón, del, que depende especialmente de los que se esfuerzan, sí está bien. Mm -hmm. das, mm -hmm. O que depende especialmente del esfuerzo, también podría ser. Mm. Es, no. vale. uh -huh. mm. Vamos al primer punto, que son los objetos reales, que son los actos de generosidad. Qué objetos, qué sustancias son generosidad, re, auténticos actos de generosidad. Y aquí en el texto nos mencionan 14. No, no, es, no tienen un nombre específico, solo menciona 14. ¿Sí? Así que esos 14 están reflejados en, cada, en, en, en una estrofa por cada uno. Entonces.

y los enfermos deberías establecer en todos tus dominios médicos por todo tu reino. Eh, oh, mm. uh, en <tod 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 y barberos, mm. dice médicos y barberos en todo yes. tu reino. <tod

<laughs> en right? well, oh. realidad dice que Shela, el acto de generosidad es ofrecer ayuda si alguien necesita médico medicina se si necesita que le hagan el pelo pues esa ofrecer ayuda también es un acto de generosidad sí. <gülüyor> sí. <gülüyor> sí. <gülüyor> Aquí son muy específicos. Están, se, se está mencionando para las personas mayores o los niños, para los enfermos o personas que están padeciendo intenso sufrimiento. En realidad todos los seres estamos sufriendo, pero hay quienes la están pasando peor. Entonces, aquellas personas que la están pasando mal, como los ancianos, los niños o los enfermos, debería ofrecérseles ayuda. Si necesitan un médico o necesitan un, que les corten el pelo, que es, sea la ayuda que, que requieran, el ofrecerla esa ayuda es un acto de generosidad. Mm -hmm. Pasamos al número dos.

kama, comida, eno, y leña. san, kuyuk sungjok, kiazi shirashi eke duwas. Tiaza, ngombolo tu kuyuk sungjok, tu dina sung sasha asa. Tiaza, nido, karatai. Ui, nido, kasi chukja rendu ujiraha, tu dina sung sasha asa, kuyuk sungjok. chutung <tú> uh -huh. ¿no? la sha ya no ta ta de de sak ne za sagete ne verdad es que dice que se la parece que Nagaryuna está adelantada a su tiempo porque está sugiriendo Es una sugerencia al rey que haga parques bonitos, agradables, donde la gente pueda pasear. Y aquí en Occidente y si la tenemos la fortuna de tener esos espacios donde la gente pueda salir a pasear, donde haya árboles, agua, donde uno pueda en det determinado momento poder descansar, ya sea en el césped o en, o en bancas o en sillas. Es decir... También hace falta el poder proveer un lugar agradable donde la, las personas puedan salir a despejarse. Entonces estamos hablando de hace dos mil años, no sé cuántos, que Nagayuna aconsejaba eso. Uh, mm, mm, mm. <laughs>

o que están de visita, ofrecerles eh, una, um, ser buenos huéspedes. Por ejemplo, si vemos a una persona que es nueva en la ciudad o que está de paseo por la ciudad y no, no sabe dónde queda una calle o dónde queda un edificio o dónde queda algo, el, el mostrarle el camino es un buen acto de generosidad. O, por ejemplo, bueno, por ejemplo que llega y ofrecerle una bebida ofrecerle un alimento o por ejemplo alguien que llega nuevo aquí ayudarle para ubicarse ofrecer enseñarle cómo cómo son las cosas todo eso es un buen acto de generosidad y uno acumula muchos 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 méritos.

de preferencia pues que pudieran tener un lugar donde dormir sin, sin que tengan que gastar sin que eso implique mucho gasto o tengan que pagar y dice por favor establece albergues en todos los pueblos también es importante que haya templos o lugares donde puedan estar representaciones de imágenes religiosas como son los templos y en las ciudades provee de lugares con agua en todos los áridos caminos. Ha? Hmm. Uh, Shivade, ini chugom chugom batinda langa lamla na ini de langa chule ini chut tinda tonda ta chura ta kidu chu so de tsini de res. Chugom lamna tanja du chura, da, Lo he juntado los dos, pero el punto número tres, la tercera generosidad es establecer albergues en todos los pueblos, templos, y la cuarta generosidad es la de lugares donde son muy áridos, proveerles con agua, proveer de lugares con agua en todos los áridos caminos. Vamos al quinto. Dice, cuida siempre con compasión al enfermo, al desprotegido, a aquellos que están afligidos por el sufrimiento, a aquellos de una baja casta, a los pobres, y ten un especial cuidado en alimentarlos. Mm. Oh, Nevan kho mei 근데 ini tumi nyi nyam <gum> tak <gum> bache, ini rig memba s. <coughs> taa nuvcholata rig memba yaw maris, yaw buris. Rabu rabu tuwa. Rig memba taa, uubu nyam ba taa. Ya. Masi yaw rabu rabu rinda ligi duks. Tuba kuma

como son también personas pues que están desprotegidas, personas que están experimentando mucho sufrimiento o personas de baja casta. Los de baja casta dice Gysela, aquí en el occidente pues no hay esa clasificación de castas como en otros países, pero pero hay algo similar porque a veces cuando roban o sucede algo siempre culpan al inmigrante, son los inmigrantes, entonces ahora va a haber más ladrones. Bueno, eh, eso por <laughs> ¿O no, Rafa? <risa> <risa> no crees que la gente lo piense, lo diga así, que ahora con tantos inmigrantes que están entrando, a lo mejor va a haber más robos, más dificultades, culpando de alguna manera a los inmigrantes. Bueno, <risa> <risa> Mira, mira, casa, de Bueno, y también decía bueno aquellas personas que, que están muy desfavoridas, que están muy que son pobres, trata de ofrecerles ayuda, pero además lo dice ayúdalos con compasión, con respeto y trata de cuidar bien de ellos. Y, y ten especial cuidado en ofrecerles comida. Yeah, are, 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 vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Si ¿Tienen preguntas, dudas? Yeah, no? <laughs> bueno, pues hmm. hacemos la dedicación, página 236, estrofa 5. Tas oggi ni abe de la di te da doa qua bambina che qua jesus lo santo poi te benimburndo se gi 235 strofado son gius un gio te rimpor che maghe pan che io je che qua namba me va con con du peo acho yambe pabho chitake bata kun do sampo te ante shite te dag gunje su che ratu tu suruje be dewatam che gimo mokana chodu namo dag keva tawad gunje sampoju